¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias en este jueves, en el que se ha controlado el incendio forestal que se ha declarado sobre las 7 de esta mañana en Cotorríos, en el término municipal de Santiago Pontones, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Las llamas que han afectado a 3 hectáreas de pinar y matorral en el paraje de Las Huelgas aún no se han extinguido, pero sí han sido controladas por diversos medios aéreos y terrestres. Concretamente, se han movilizado 7 retenes de especialistas, una brigada de refuerzo, 2 técnicos de operaciones y otros tantos agentes de medio ambiente, así como su equipo médico, un técnico de extinción y una unidad de meteorología y transmisión. En cuanto a los medios aéreos, han actuado un avión de carga en tierra, 2 helicópteros y un avión de coordinación y vigilancia. El incendio fue controlado sobre las 10 de esta mañana y ya se conocen las causas que lo han producido. Un rayo latente desde la tormenta del pasado martes y que de madrugada originó el incendio en la cima de la montaña. Allí aún permanecerán 2 retenes hasta que se le dé por extinguido totalmente. Y la normalidad ha sido la nota destacada en la primera jornada de la prueba de acceso a la selectividad a la universidad. La antigua selectividad, a la que han concurrido un total de 3.382 estudiantes, aunque estaban convocados 3.398. El director del Secretariado de Acceso a la Universidad de Jaén, Antonio Damas, ha manifestado que, salvo algunas pocas incidencias, la normalidad ha sido lo más destacado de este primer día en el que se han realizado los exámenes de materias comunes, a las que van a seguir mañana viernes 13 de junio y el sábado día 14 con los exámenes de las materias de modalidad. Concretamente, 10 personas no concurrieron a esta prueba, 2 de ellos por razones médicas y el resto no justificaron su ausencia. Los exámenes correspondientes a la citada prueba de acceso a la universidad van a ser corregidos por un total de 117 profesores, de los que 52 forman parte de la Universidad de Jaén y 65 son profesores de enseñanza secundaria que en este curso han impartido docencia en bachillerato. Además, participan en el tribunal 70 vocales de centro, uno por cada uno de los centros de la provincia en los que se imparte bachillerato o ciclo formativo de grado superior. Las calificaciones se van a hacer públicas a las 2 de la tarde del próximo viernes 20 de junio. Pero hay otros asuntos que vemos tras los titulares de hoy. Sin duda la noticia del día está desde hoy en las aulas de muchos centros de Andalucía. Un total de 3.392 estudiantes en la provincia de Jaén, 833 en Úbeda, han afrontado hoy su primer día de selectividad. Unas pruebas, las de acceso a la universidad, que se estima superen más del 93% de los aspirantes. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha presidido hoy la despedida de la 35ª promoción de sargentos de la Academia de Guardias Civiles de Baeza. Fernández de Mesa ha querido trasladar sus felicitaciones, resaltando el mérito, responsabilidad y sacrificio que supone pertenecer a la institución, decía, mejor valorada por los españoles. La portavoz de Iniciativa Popular Ubetense, Luisa Leiva, ha vuelto a denunciar un nuevo decreto para el pago de productividades al Servicio Municipal de Limpieza, unos pagos, según la titular, con los que se está superando el techo del plan de ajuste y que se están abonando al personal pese a descansos y vacaciones. La Asociación Comarcal de Apoyo a las Personas con Discapacidad, Tréboles, ha sido la responsable de organizar esta mañana una serie de actividades dirigidas a chavales de quinto de primaria con el propósito de concienciar y promover la empatía. Lo hacemos comenzando sin duda con la noticia del día que está, como les venimos contando, en las aulas de muchos centros de Andalucía. Un total de 3.392 estudiantes en la provincia de Jaén, 833 en Úbeda, han afrontado hoy su primer día de selectividad. Unas pruebas, las de acceso a la universidad, que se estima superen más del 93% de los aspirantes. Las risas nerviosas inundaban un ambiente impregnado de tensión. Estábamos en Safa, la sede de Úbeda, en la que hoy 833 de los 3.392 estudiantes de nuestra provincia han afrontado el primero de sus 3 días de selectividad. Unas pruebas, las de acceso a la universidad, que se estima superen más de un 93% de los aspirantes. Luego no es tanto, decían algunos, pero todos recuerdan por la falta de sueño, la ansiedad, las tardes y noches de estudio, alguna que otra anécdota de estos días de exámenes que marcan quizá la transición entre 2 etapas de la vida. Bueno, me he presentado por historia. Sí, ahí nos han pillado con Primo Rivera. Sí. La gente esperaba transición por lo de Rey, pero mal, mal. Y el sexenio revolucionario. Sí. Sí. Pero mal, mal. Sí. Lengua muy bien. Lengua bien. Sí. Y ahora inglés. Inglés. ¿Qué tal? Inglés bien, sí. Yo voy a presentarme a subir nota.
Algunos expresan el nerviosismo hablando mucho, otros parecen en estado de shock. Unos no hacen más que pensar en los exámenes y otros prefieren no pensar en nada. Los comentarios sobre las respuestas del examen anterior se mezclan con las previsiones del examen siguiente. Hoy tocaban los exámenes de la fase general, comentario de lengua, historia de España en filosofía y idioma. En lengua han entrado Valle Inclán y Gabriel García Márquez. En filosofía, Descartes y Kant. Unos se muestran satisfechos, otros no tanto. Algunos se toman estas pruebas como un desafío personal, como unos exámenes en los que sacar una nota determinada para poder acceder a la carrera que deseen. En el último curso, las notas de corte más altas en la Universidad de Jaén fueron las de fisioterapia y enfermería. También los hay que quieren hacer ingenierías y medicinas, para los que se necesita una nota aún más alta. Otros no quieren hacer tantos planes, no lo tienen claro aún, y dependen de la nota de selectividad. La corrección la llevarán a cabo un total de 117 profesores, 52 de la Universidad de Jaén y 65 externos, docentes de bachillerato. Tendrán que corregir a un ritmo determinado, porque las notas, según informó el director del Secretariado de Acceso, Antonio Damas, se harán públicas el próximo viernes. La organización es muy importante. Lo contaba Manuel Díaz, vocal del centro que acoge las pruebas. Es importante controlar los nervios, las emociones, dormir, comer... Entran hechos un flan, la primera hora, el primer día es un caos porque está todo el mundo buscando su sitio, todo el mundo con los nervios del primer examen y ya después se van relajando a medida que va pasando la primera mañana. Estamos en el segundo examen, queda ahora inglés o francés y en principio pues ya va la cosa más relajada. Además ya van viendo que esto, que aquí nadie se come a nadie, que es un examen normal y corriente como lo que están acostumbrados a hacer. Claro, claro. Un poco de calma, que es lo que muchas veces hace que se pierdan puntos en selectividad, los nervios. Y también es importante no copiar, o al menos que no te pillen haciéndolo. Si tienen ese infortunio, todo lo realizado quedará automáticamente invalidado. Ya son preuniversitarios, se encuentran en un momento muy ilusionante, ahora quizá de muchos nervios, pero en breve pasará todo, como todo pasa. Quedan 2 días, mucho ánimo. Seguimos hablando de formación, pero desde otra óptica. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha presidido hoy la despedida de la 35ª promoción de sargentos de la Academia de Guardias Civiles de Baeza. Fernández de Mesa ha querido trasladar sus felicitaciones resaltando el mérito, responsabilidad y sacrificio que supone pertenecer a la institución mejor valorada por los españoles. Tras saludar a las autoridades pertinentes, Fernández de Mesa ha querido recordar al antiguo director de la Academia, Vicente Pérez, y dar la bienvenida al coronel Jiménez. Ha expresado su agradecimiento a los sargentos que hoy se despedían del centro y se incorporaban al cuerpo de manera activa por su entrega y su renuncia, ha dicho, a aspectos importantes de la vida para poder alcanzar su objetivo. Ha agradecido a su vez a los familiares de estos el haber inculcado la forma de entender la vida que representa la Guardia Civil y ha resaltado los valores éticos y morales adquiridos en la Academia, así como la lealtad, el compañerismo, la capacidad y el sacrificio inherentes a las responsabilidad que decía el director de la Guardia Civil ostentan ahora los sargentos. Atendiendo a vuestro destino, habéis venido a prepararos aquí con un doble sacrificio para un mejor servicio a la Guardia Civil y sin ninguna duda y legítimamente para tratar de ser mejores y de promocionaros en vuestra carrera. Eso es, por un lado, motivo de gratitud para el Gobierno y para todos los españoles y de estímulo y ejemplo para quienes hoy forman como guardias civiles que en el futuro deberán de aprender a partir de ahora de quienes forman con vosotros con más años, más antigüedad y más años de servicio, que son estos sargentos que hoy dan ejemplo de lo que es su entrega al servicio, su renuncia permanente con tal de dar todo lo mejor de sí en favor de la Guardia Civil. Nos encontramos en una etapa trascendental de nuestra historia, ha afirmado Fernández de Mesa. No ha querido dejar de recordar al todavía rey de España, Juan Carlos I, cuyo gesto de abdicación en el príncipe Felipe ha calificado de generoso, en pro de la continuidad y la estabilidad. Ha dicho de él que representa toda la honra y la valentía al volcarse plenamente en su momento por democratizar España y ha expresado toda su gratitud. Ha deseado todo lo mejor al futuro rey y ha abogado por sumar esfuerzos y llegar a consensos para seguir avanzando a nivel social, a la vez que ha dejado caer que la Guardia Civil defiende a la patria común e indivisible, con clara referencia al asunto de independencia catalán.
Por su parte, el director de la Academia de Guardias Civiles de Baeza, el coronel Jiménez, ha querido destacar en el mismo sentido que su superior la responsabilidad que adquirían los recién graduados sargentos y el espíritu de servicio que, ha dicho, deben albergar para solucionar los problemas de la gente, una institución que cumple ahora 170 años y que se caracteriza, aseveraba el coronel, por llegar a dar la vida por quien lo necesite. A partir de ahora tendrá la función y el deber de servir a la sociedad y cumplir con la Constitución española y con aquellas misiones que la Guardia Civil tiene encomendadas de manera conjunta con el cuerpo militar más allá de nuestras fronteras. Nadie cuestiona hoy en día la importante influencia del elemento subjetivo de seguridad en la percepción de la misma. Por ello, en vuestras actuaciones deberéis responder a esta apreciación subjetiva y, en consecuencia, una de vuestras preocupaciones como mandos ha de ser mantener un permanente contacto con las autoridades, ciudadanos y colectivos, para así obtener un conocimiento real de las inquietudes y necesidades de la población a la que debéis servir. No se debe caer en la autocomplacencia, ha señalado el máximo mandatario de la Academia. Ahora, aquellos a los que despedía deben contribuir a aumentar el prestigio, la eficacia y la eficiencia de la institución. Tendrán la responsabilidad de mandar y por ello ha pedido a los sargentos que razonen sus decisiones y no apliquen la ley tan solo de manera aséptica y formal. No seáis testigos mudos de la realidad que os toque vivir. No seáis autómatas y fríos en la prestación del servicio. Debéis relacionaros y ser amables con las gentes del lugar. Interesaros por sus inquietudes. Compartid sus desvelos. En suma, ofrecer soluciones a sus problemas y no constituir parte de los mismos. Es fundamental, ha advertido el coronel, la constante y permanente actualización de los conocimientos. Así también, recordaba, es imprescindible que los nuevos mandos de la Guardia Civil no pierdan la ilusión y recuerden su vocación. Ha terminado agradeciendo una vez más a todos los que han contribuido a la formación en conocimiento y valores de los nuevos sargentos. Y no nos movemos de Baeza, cita destacada en otro centro formativo, en este caso en la Universidad Internacional de Andalucía, en la que ayer se celebraba una charla-coloquio sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Presente el exdefensor del pueblo, José Chamizo. De los derechos del Sáhara Occidental se habló ayer por la tarde en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza. Se proyectó en primer término un documental denominado Hijos de las Nubes, la última colonia, dirigido por Álvaro Longoria, y que sirvió de base para establecer la charla-coloquio en la que participó el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo y representante de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharaui en el Estado español. El documental Hijos de las Nubes está producido y presentado por Javier Bardén y analiza la situación del Sáhara Occidental, la última colonia africana, región al borde de la guerra, y la responsabilidad de las potencias occidentales por medio del ejercicio de la real política exterior basada en intereses prácticos y económicos. Chamizo manifestaba que el Sáhara es un ejemplo de violación sistemática de los derechos humanos. Porque el Sahara representa hoy una violación sistemática de los derechos humanos, que no quiere decir que en otras partes del mundo no se estén dando, pero lógicamente aquí me trae la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Yo entiendo que el origen de nuestros males muchas veces está en el sistema economicista, en poner en los mercados por encima de los seres humanos. A partir de ahí ya viene la situación tan catastrófica que tenemos en este momento, que siempre hay que tener esperanza, pero vamos, la realidad es la que es. En el Sahara, además, se complica por la falta de libertad de expresión, de pensamiento, se complica con los desaparecidos, con las persecuciones, con las cárceles y con algo que ya conocimos afortunadamente y ya casi olvidamos en España, pero que allí está muy, muy intenso todavía todo esto. Los socialistas de Úbeda han salido al paso de las críticas vertidas ayer por la concejala de Servicios Sociales con respecto a las ayudas de la Junta de Andalucía en esta materia para Úbeda. El PSOE desmiente las palabras de la edil popular e insiste en que los programas sociales se mantienen precisamente gracias al apoyo del Gobierno andaluz.
Así lo ha defendido hoy la concejala socialista Josefa Millán, increpando al Partido Popular de mentir y de hacerlo sin argumentos ni documentación en este sentido. El PSOE denunciaba además que el área de servicios sociales lleva abandonada desde que entrara el PP en el Ayuntamiento de Úbeda y que ahora el Gobierno prefiere atacar a PSOE e IU en la Junta que asumir su responsabilidad ante las gestiones pésimas, dice Millán, en esta área. Como ejemplo, la subvención para el Centro de la Mujer, que el año pasado, dice, no se solicitó. La Junta de Andalucía lo que hace es que oferta, desarrolla y financia los mismos programas tanto para Úbeda como para el resto de las localidades. Pero lo que ocurre es que en Úbeda no se solicitan estos programas y el resto de los ayuntamientos sí. Y esto es precisamente lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo que ha gobernado el Partido Popular. Y para que no me acuse de que miento y que luego y que me invento las cosas, sí le voy a decir aquí a la señora González y le voy a poner algunos de los ejemplos de las malas decisiones que han tomado tanto ella como su alcalde, el señor Robles, y que los usuarios y las usuarias del servicio sociales vienen padeciendo durante todo este tiempo. Y es que, como ejemplo, podemos mencionar el Centro Municipal de Información a la Mujer. Existe una subvención cofinanciada con la Junta de Andalucía al 50% para el mantenimiento de dicho centro. Pues bien, el año pasado el señor Robles no solicitó esta subvención, con lo cual han salido 40.000 euros de las arcas de este ayuntamiento, 40.000 euros que hemos pagado los ciudadanos y las ciudadanas de Úbeda por el capricho del señor Robles de no querer solicitar dicha subvención. Pero, sin embargo, este año, como se han dado cuenta del error y quieren maquillar la mala gestión que llevan haciendo durante todo este tiempo, sí la han solicitado. Igualmente ha puesto otros ejemplos como los programas para la transformación social, el programa local de acción en salud o el de tratamiento a familias con menores en riesgo que están siendo abandonados por el gobierno local, según el PSOE. Iniciativa Popular Ubetense ha criticado la convocatoria de carácter extraordinario de una comisión de servicios sociales para mañana viernes, una decisión para evitar, según el grupo, que se traten asuntos propuestos por la oposición y que no se incluyan temas fuera del orden del día. La concejala Macarena Humanes ha llamado la atención sobre una petición que realizaron relativa al cese del hasta ahora director psicólogo del área de servicios sociales y que no ha sido incluida en el orden del día de la comisión de mañana, que será extraordinaria. Desde IPDU increpaban a la concejala de servicios sociales a dar cuentas sobre los asuntos que son importantes para la ciudad, insistiendo en que hay preguntas sin responder. Al convocarla de manera extraordinaria no tenemos la opción de poderla incluir como punto fuera del orden del día, ni siquiera podemos tener esa opción y entendemos que es una estrategia para promover la falta de transparencia que viene siendo habitual en este área y en todas las áreas municipales. Lamentamos que no se haya incluido algo que solicitamos por escrito a finales del mes pasado, que es cómo se va a llevar a cabo, por qué procedimiento se va a llevar a cabo la selección del personal para la sustitución del puesto de director psicólogo, que ha sido recientemente cesado en unas condiciones en las que tampoco se nos han dado explicaciones en la comisión y era un organismo pertinente para que se nos hubiera dado cuenta. No se incluye como punto del orden del día y al convocarla de manera extraordinaria tampoco se nos posibilita que se pueda incluir. Hay muchas preguntas sin contestar. Igualmente, Humanes se ha referido a la celebración ayer del Consejo Sectorial del Turismo tras 13 meses sin reunirse. Un foro denunciaba que únicamente sirvió para dar cuenta y no para recabar propuestas e inquietudes del sector. La portavoz de IPDU, Luisa Leiva, ha vuelto a denunciar un nuevo decreto para el pago de productividades al Servicio Municipal de Limpieza, unos pagos, según la titular, con los que se está superando el techo del plan de ajuste y que se están abonando al personal, pese a descansos y vacaciones. Críticas ante la gestión económica del Partido Popular. Iniciativa Popular Ubetense ha puesto hoy el acento en un nuevo decreto de alcaldía por el que se abonan productividades al servicio de limpieza viaria, parques y jardines del Ayuntamiento de Úbeda, pese a existir informes en contra de la propia intervención municipal, en los que se advierte que el límite de gastos según el plan de ajuste se sitúa en 238.000 euros y hasta el mes de mayo la cantidad supera los 355.000 euros. Así lo decía la portavoz esta mañana. Límite del plan de ajuste, repito, 238.000 euros, 303. Estamos a 5 meses de iniciar el año en 335.000, 351. Pero dice más. Dice que la providencia de alcaldía de 14 de abril, es decir, una orden unilateral del alcalde,
donde el resto de la oposición no hemos podido ser ni siquiera partícipes de este asunto, rectificada posteriormente por una providencia de 28 de mayo de este año, propone la concesión de complementos de productividad al personal adscrito a los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos y mantenimiento de jardines, según un acuerdo alcanzado el 14 de abril del 2014, que suscribe, como ya conocen, dice el ayuntamiento, pero en realidad tendría que decir el alcalde, porque el ayuntamiento no lo ha suscrito porque no ha pasado por pleno, y por la representación de los trabajadores, esto es, exclusivamente por la UGT, como todos saben, que no cumple el requisito, lo dice la intervención, de objetividad en su apreciación, dado su carácter fijo, periódico e ininterrumpido en los periodos de cese de la actividad. Es decir, que aún estando de vacaciones, aún estando de baja, aquí se sigue cobrando productividad. Por otra parte, ha denunciado la existencia de vertederos incontrolados en la zona entre la calle Valencia y la antigua carretera de Torreperojil, pese a haberse contemplado en los presupuestos municipales de 2012, que apoyó IPDU, un acondicionamiento de la zona como bulevar por unos 60.000 euros. Nos vamos, unos consejos publicitarios y en breve regresamos enseguida. Seguimos, lo hacemos con más asuntos, jornada en la que hemos conocido las movilizaciones convocadas por el Comité Provincial de Organización del 22M, actos de protesta en contra de las políticas de recortes que se van a desarrollar el jueves y el viernes en la provincia. El origen de este movimiento fueron las denominadas marchas por la dignidad del pasado mes de marzo que llegaron a Madrid. En este caso serán actos simbólicos en contra de las políticas de austeridad y de su repercusión en la sociedad con el aumento de la pobreza y del paro. Nuevas movilizaciones que van a consistir en ocupaciones y cadenas humanas en ayuntamientos se van a rodear los entes locales de Jaén, Linares, La Carolina y Jódar. Actos previstos para el viernes y el sábado y que tendrán su prolongación el día 21 tanto en el Parlamento Andaluz como en el resto de comunidades autónomas españolas. Detrás de la convocatoria, nueve organizaciones, colectivos y fuerzas políticas de nuestra tierra: Frente Cívico, CGT, Izquierda Unida, Podemos, Asamblea Constituyente de Jaén, 15M Linares, Ustea, Jaleo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Los actos de protesta se ponen en marcha mañana por la tarde en el Ayuntamiento de Jódar. El viernes será Linares y La Carolina, por la mañana por la tarde en la capital jiennense. Y como les venimos contando, los alumnos del ciclo formativo de emergencias sanitarias del Instituto Castillo de la Hiedra de Cazorla tuvieron que suspender su encierro de ayer a instancias de la subdelegación de gobierno por no tener autorización para ello. Hoy se ha pronunciado sobre este asunto la delegada provincial de Educación, Yolanda Caballero, ha dicho que en este instituto de Cazorla, de cara al próximo curso, se aumenta la propuesta formativa. Respecto al ciclo de emergencias sanitarias, ha dicho no entender la alarma que se ha generado, asegurando que dicho ciclo es de carácter parcial y que como tal debe aprobarse año tras año. No es una oferta completa, añadía, por ello hay que esperar al mes de septiembre, que cuando la Junta de Andalucía tiene previsto cerrar las distintas propuestas parciales de las que van a disponer los distintos centros formativos, tanto de Cazorla como del resto de la comunidad. Desde la Junta se habla de que este asunto obedece a una mala información. Y nos quedamos en Peal de Becerro, donde se ha celebrado la primera gala del deporte pealeño, clausuradas las escuelas municipales de deporte y entregados reconocimientos y homenajes a la actividad deportiva. La primera gala del deporte pealeño arrancó a las 7 de la tarde con un emotivo partido de fútbol entre veteranos del Tújea Club de Fútbol en homenaje a José del Barco Pajares, el que fuera concejal del ayuntamiento y hombre comprometido con el deporte del municipio durante muchos años y sobre todo como presidente del Club de Fútbol Tújea. A ello continuó la clausura de las escuelas municipales de deportes en las que este año han participado más de 200 alumnos. Creo que se lo merece y creo que es bueno que un pueblo, que una afición, que una gente le reconozca a la gente que tanto ha hecho, que lo ha hecho de una forma sana, que lo ha hecho de una forma tan leal como lo hacía José todo, y creo que es bueno juntar en reconocimiento de gente que tanto ha hecho por lo demás con premiar, ¿no? Premiar a muchas personas que destacan en las distintas disciplinas deportivas. Por tanto, yo estoy encantado, no solamente como diputado provincial, que hoy estamos aquí apoyando como diputación también esta gala del deporte, sino lo que más me vale y más me conmueve es lo personal. No solamente colaboramos económicamente en lo que es el patrocinio de todas las actividades deportivas, con convenios que hacemos anualmente, sino que además lo estamos haciendo con personas
personal, digamos, fijo durante todo el año, a través de convenios que hacemos con los ayuntamientos, para que precisamente lo que hoy estamos viendo aquí sea algo y obtenga naturaleza de estabilidad, ¿no? Eso se ha hecho en los últimos años a través de los convenios que la ADR han firmado con los ayuntamientos y la Diputación Provincial, y gracias a eso estamos llevando el deporte hasta el último rincón de la provincia, no solamente en los municipios, no solamente en los municipios matriz, sino también llevándolo a la aldea. Especialmente emotivo fue el momento de la entrega de reconocimientos a deportistas jienenses y sobre todo algunos de ellos orgullo del deporte pealeño, como el caso de Juanma Espinosa del Real Jaén, el Club Baloncesto Cazorla por su ascenso a Liga EVA, en tenis Álvaro Alcázar de la Federación Andaluza y en ciclismo campeona de los 101 kilómetros de ronda. Bueno, la primera gala del deporte pealeño la hemos querido hacer en el mes de junio, coincidiendo con la clausura de la escuela deportiva de Peal de Becerro, las escuelas municipales, y no es un acto aislado, sino que es continuidad del trabajo diario que se hace durante todo el año, ¿no? Hemos querido hacerlo en tres partes, una primera parte que será la clausura propiamente dicha de las escuelas deportivas, donde participan más de 200 niños, y bueno, otras dos partes, que una será para premiar la actividad deportiva de deportistas tanto locales como comarcales como provinciales, porque entendemos que hay deportistas de mérito, deportistas de élite dentro de nuestra comarca, de nuestra provincia, de nuestras fronteras. La tercera parte ya del bloque de la gala del deporte pues irá destinada a un reconocimiento, homenaje que queremos hacer a una persona muy querida por todos nosotros, como ha sido José del Barco. Ya no contamos con él desgraciadamente, pero queremos homenajearle por toda esa actividad y trayectoria deportiva que ha llevado a cabo. Una gala para destacar los valores deportivos del municipio, comarca y provincia, en la que todos tuvieron su momento de gloria. El sindicato CGT está dando a conocer una publicación editada por la formación que dirige a nivel nacional Jacinto Ciacero y con la que se invita a la reflexión social y política en el contexto actual. El sindicato CGT presentaba en la última hora la publicación Libre Pensamiento, a través de la cual el sindicato piensa sobre sí mismo, una reflexión que se convierte en polo de atracción y apertura. La presentación tuvo lugar en la librería Libros Prohibidos y contó con la presencia de uno de los escritores, el del número 78, Arturo Gómez, licenciado en Ciencias Políticas, que habló sobre este dossier dedicado a la representatividad. Jacinto Ciacero, director de la revista, explica que están dando a conocer dicha publicación y que de lo que se trata es de hacer un análisis de la situación actual. Pues hoy presentamos una revista que se llama Libre Pensamiento, una revista de la CGT, y como el nombre indica es una revista de pensamiento y de cultura, de reflexión y de análisis de la realidad, de lo que acontece, de lo que nos acontece como personas y como trabajadores y trabajadoras. Es una revista que tiene ya mucha dilatación en el tiempo, o sea, tiene 25 años, no es nueva. Pero bueno, la novedad, digamos, que es que yo ahora soy el director y bueno, después de haber dejado de ser secretario general de la organización, he adquirido esta nueva tarea, que es la dirección de la revista. Y un poco la impronta que queremos darle es hacerla llegar a muchos más sitios y hacerla llegar a más organizaciones, a más movimientos, a más personas, ¿no? Y de ahí el esfuerzo de ir presentándola por diferentes sitios, ¿no? Y en este caso en concreto, como también escribe en este número un compañero de aquí de la ciudad, Arturo Gómez, específicamente sobre el tema del mundo de las personas que han perdido el trabajo, desempleados y desempleadas, pues doble motivo para presentarla aquí en Úbeda, ¿no? La Asociación Comarcal de Apoyo a las Personas con Discapacidad, Tréboles, ha sido la responsable de organizar esta mañana una serie de actividades dirigidas a chavales de sexto de primaria con el propósito de concienciar y promover la empatía. Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia en Úbeda han acogido esta mañana una serie de actividades organizadas por la Asociación Tréboles, unas actividades que se vienen realizando por distintos colegios de la comarca y provincia y que se enmarcan en el programa Entérate, subvencionado por la Diputación de Jaén. El programa consta de una parte teórica y una parte práctica, que era la que se desarrollaba durante el día de hoy. Las actividades, según explicaba un responsable de Tréboles, José Ángel Quesada, consistían en tirar a una canasta desde una silla de ruedas, realizar un recorrido con los ojos vendados o pintar con la boca. El resultado, evaluando experiencias previas a esta jornada, está siendo positivo. Bueno, el resultado que hasta ahora está obteniendo todo este tipo de actividades es muy bueno, según luego la opinión de los propios participantes, y bueno,
pues vamos a seguir en esta línea, porque creemos que el tema de la educación es algo fundamental y que, bueno, seguiremos en el próximo curso pues dando charlas y haciendo actividades en los colegios y en los institutos. Hoy participaban en las actividades un total de 75 alumnos de quinto de primaria del Centro Educativo SAFA. Se trata, como decíamos, de concienciar, de animar a empatizar, de potenciar a valorar lo que tienen y de que se pongan, o de intentar que lo hagan, en lugar de aquellos para los que supone un gran obstáculo, algo que el resto de personas contempla con normalidad. El Hospital de Santiago acogió una charla sobre el cáncer de mama organizada por la Asociación Española contra el Cáncer y con la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda. La concienciación social y familiar en torno a esta dolencia es fundamental para tratar de frente el cáncer, pero sobre todo la información y prevención son las mejores armas hoy en día para combatirlo. Es uno de los mensajes en los que se basó la charla-conferencia que impartió en las últimas horas uno de los profesionales sanitarios del Hospital Comarcal San Juan de la Cruz de Úbeda, concretamente el ginecólogo del centro, Simón López Alaminos, que también ofreció pautas para llevar un estilo de vida saludable que ayude a prevenir el cáncer de mama, así como algunas de las circunstancias que pueden ser las causantes del mismo. La charla se celebró en la sala Julio Corzo del Hospital de Santiago de Úbeda y contó con una importante aceptación. Desde mañana Villacarrillo acoge el segundo torneo de baloncesto La Loma y las Villas en categoría cadete, en el que van a participar equipos de Unicaja Málaga, Twenty Estudiantes, Fuenlabrada y una selección de La Loma y las Villas. Llega una nueva edición del torneo de baloncesto La Loma y las Villas en categoría cadete, que en su segunda edición mantiene la sede de Villacarrillo para su celebración, con el pabellón cubierto José Ramón Claverías como escenario del evento deportivo. Se ha presentado de forma oficial en el ayuntamiento de la localidad en presencia de Jesús García, gerente de la Asociación de Desarrollo de La Loma y las Villas, entidad que organiza este evento, también el técnico del área de deportes Jesús García y por parte municipal los concejales de deportes y promoción Francisco Zamora y Ángel Castillo, así como el técnico de Deportes Jesús Cuevas. Todos intervinieron para explicar los pormenores del torneo, que cita a grandes promesas de baloncesto español, dando la oportunidad a jóvenes talentos de la comarca de poder codearse con las canteras de los conjuntos convocados, que en este caso son el Unicaja Málaga, Twenty Estudiantes y el Fuenlabrada. Se va a realizar los días 13, 14 y 15 de junio. Empezaremos el viernes por la tarde con dos partidos. El sábado se jugarán dos de mañana y dos de tarde. El domingo jugaremos tercer y cuarto puesto y jugaremos la final. Este año tenemos al Unicaja que participa, al Estudiante, al Fuenlabrada y a un equipo comarcal. Destacar sobre todo Unicaja, que es el equipo, vamos, es categoría cadete, todos los equipos, pero vamos a destacar que es el campeón de la andaluza. Y para mí pues una satisfacción y un orgullo de poder hacer esta actividad aquí en lo que es la ciudad de Villacarrillo, para la gente que le gusta el baloncesto, sobre todo para las empresas y toda esta gente que ha colaborado para que este objetivo llegue a su fin. El año pasado, que por cierto echo de menos al Real Madrid, que el año pasado sí tuvo su participación y este año, por motivo no sabemos, no se ha presentado, ¿no? Hemos cambiado un poco. Hemos cambiado un poquito. El año pasado fue el campeón de Madrid y este año el campeón de Andalucía. Pues nada. Por parte del Ayuntamiento de Villacarrillo, nosotros queremos trasladar nuestra satisfacción y, bueno, las gracias, por supuesto, al grupo que siempre se acuerda de Villacarrillo para poder llevar este deporte de masa a nuestra ciudad y, por supuesto, a toda la comarca. Para nosotros es muy importante, significa muchísimo, porque de esta manera Villacarrillo, vuelvo a repetir, es un referente a nivel comarcal en este tipo de eventos. Sinceramente, se suma a otros que hemos podido hacer durante este ejercicio 2014... y bueno, nosotros queremos estar a la altura de las circunstancias, brindamos nuestras instalaciones, brindamos nuestro pueblo, brindamos todo aquello que desde aquí, desde Villacarrillo, se puede ofrecer, nuestra gastronomía, nuestros paisajes naturales. Bueno, la verdad es que ya está prácticamente dicho todo, pero lo que sí quiero dar un punto de protagonismo a la importancia que tiene el tener una residencia como la que nosotros tenemos en Villacarrillo, que creo que es una de las mejores residencias que hay en Andalucía y que nos está facilitando por traer a Villacarrillo esta cantidad de eventos deportivos que se están celebrando, tanto
por su infraestructura, tanto por su capacidad, que tiene capacidad para 120 personas, como por la distancia que hay a las instalaciones deportivas, que prácticamente hay 100 metros de un sitio a otro. Creo que está siendo un acierto la inversión que se está haciendo en la mejora de estas instalaciones y que cada vez debemos de intentar mejorarla y que esta residencia, como digo, siga siendo el punto de partida para poder seguir trayendo actividades de este tipo. Bueno, pues yo como técnico del Grupo de Desarrollo de la Loma de las Villas, pues quiero destacar sobre todo a nivel deportivo el gran plantel de equipos que presentamos en este torneo, ya que contamos con Unicaja de Málaga, reciente campeón de Andalucía, una de las mejores canteras a nivel de equipo ACB de España. Contamos también con 20 estudiantes, pues no se puede decir nada más de ellos porque es la fuente de jugadores ACB más grande que hay en nuestro baloncesto. Baloncesto Fuenlabrada, que está llevando una progresión ascendente en los últimos años, casi copando ya el segundo o tercer puesto de los equipos de Madrid. Y bueno, no podía ser de otra manera el contar con un equipo de la comarca, pues para que sean los niños y los jugadores de baloncesto de nuestro equipo, pues que puedan disfrutar del baloncesto en directo de esta grande cantera. El torneo comienza el viernes 13 con la recepción de equipos a la 1 del mediodía, iniciándose la competición por la tarde. Bazar Ceuta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan El Tiempo. Jueves que se marcha con cielos poco nubosos y temperaturas mínimas sin cambios, con 16 grados y máximas en ligero ascenso, moderado en las comarcas occidentales, que nos dejó 31 grados en el Mercurio. Los vientos fueron hoy de componente este flojos. Para la jornada de mañana viernes, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos poco nubosos o despejados, con alguna nubosidad por la tarde y posibilidad incluso de chubascos en las sierras, más probables en las del noreste. Temperaturas que se esperan con mínimas sin cambios o en ligero ascenso, de 17 grados y máximas que también van a subir hasta los 32 grados. Vientos flojos variables. Nos vamos, lo hacemos hoy con imágenes y con música de una mujer polifacética, una artista en muchos sentidos y que en las últimas horas presentaba su nuevo trabajo discográfico, Pasatos de Gijala. Nuestra contraportada para esta noche es para ella, para su música y su voz, la ubetense Bel. Con ella nos marchamos como siempre, gracias por estar ahí, buenas noches. Era una niña feliz que se mostraba al mundo tal como era. Le gustaba sonreír, le gustaba cantar, le gustaba hablar. Iba recogiendo huellas por si acaso faltara el camino. Ahora quedan unos pies para ver el camino del amanecer. Pasatos de Gijala revolotean por el espacio. Pasatos de Gijala revolucionan al vecindario. Pasatos de Gijala que lloran, pasatos de Gijala que se emocionan, pasatos de Gijala que ríen, que sueñan, que viajan, que viven, recuerdan a un inocente pasado. Esta es la razón por la que son felices estos zapatos de tacón. Que no sabían, que no
podía navegar, que no podían, que no sabían, que no podía navegar. Pasatos de Jijala revolotean por el espacio. Pasatos de Jijala revolucionan al vecindario. Pasatos de Jijala que lloran. Pasatos de Jijala que se emocionan. Pasatos de Jijala que ríen, que sueñan, que viajan, que viven, recuerdan a un inocente pasado. Esta es la razón por la que son felices estos zapatos de tacón.